estas imágenes aún quedan en la retina de miles de piuranos. Las lluvias que impactaron a mediados de este año dejaron caos y sufrimiento, mientras que las autoridades regionales han señalado que el gobierno central, liderado por la presidenta Dina Boluarte, tiene la decisión final. Aún miles de piuranos respiramos lluvia. Esta semana, quien de forma sorpresiva estuvo en la región piurana fue la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, acompañado por la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar. La mandataria llegó para presentar un conjunto de equipos y maquinarias destinados a prevenir y mitigar el impacto del fenómeno del Niño. Su acostumbrado fuerte contingente policial no se hizo esperar. No obstante, Boluarte Segarra se encuentra enfrascada en una lucha de poder con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, una lucha de poder que le respira en la nuca. Por ello, ha enrumbado en las últimas horas al norte del Perú, directamente a la región Piura. El discurso de la presidenta Dina Boluarte Segarra en Piura fue sorprendente. Al inicio indicó que la fe es una fuerza frente a la crisis política, social, económica y de seguridad ciudadana. Incluso fue corregida en algún momento por la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, en los nombres de la maquinaria adquirida. Toda esta maquinaria, por primera vez en el Perú, como son esas trasvasadoras, por primera vez en el Perú, tres aquí en Piura, para hacerle frente a lo que los científicos nos dicen, que el Niño global va a golpear fuerte al Perú. Por eso que hace varios meses estamos trabajando en la prevención y hemos descolmatado kilómetros y kilómetros de cauces del río. Hemos limpiado los ríos. Pero también en las zonas donde aquí en Piura se han inundado, en el Molino, Cinco Esquinas y demás, hemos buscado la alternativa de solución como son los Ares. Y hoy estamos viniendo a entregar a Piura. La mandataria en un momento hizo énfasis en el número total de maquinarias para diferentes regiones del norte peruano. Los 416 bienes adquiridos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene una inversión de 422 millones de soles. Estamos entregando 90 motobombas de 6 y 8 pulgadas, con esa potencia que necesitamos para sacar el agua rápidamente. Asimismo, estamos entregando 3 equipos operativos como los que usaron en el huracán Katrina, los que están ahí, cuya función es traspasar el agua de lluvia a un lugar donde se pueda almacenar a un sistema de drenaje o una quebrada para su evacuación. Este equipo será de gran ayuda porque está compuesto por una motobomba de gran potencia y en su camión transportador tiene mangueras que se pueden utilizar hasta por 2 kilómetros. Según la presidenta Dina Boluarte, con esta maquinaria, la región Piura estaría preparada para el impacto del fenómeno de El Niño. La alta autoridad nacional se salió del guión y políticamente señaló que su gobierno es transparente y de lucha contra la corrupción. Estamos preparados para reducir el impacto del fenómeno del Niño y evitar que ocurra las desgracias a las que estábamos acostumbrados a ver en la televisión. Por primera vez en este gobierno de esta mujer andina, presidenta de la República, decimos hechos y no palabras. Este es un gobierno honesto, transparente y de lucha frontal contra la corrupción. Vamos a seguir impulsando el desarrollo integral de Piura, pero también de todo el norte
de nuestra querida patria. Cerramos este 2023 con 85 intervenciones con maquinaria para protegerlos. 78 intervenciones ya fueron ejecutadas y 7 se encuentran en ejecución. En un discurso que apenas duró 9 minutos, la mandataria se dirigió a la población piurana y le dio las gracias por soportar las tragedias, es decir, las incesantes lluvias. Pero hay que hacerle acuerdo a la mandataria que 90 cuencas ciegas son un verdadero peligro para 40.000 piuranos. Siempre avanzaremos. Desunidos nos podría ganar la adversidad. Querido pueblo piurano, queridas hermanas del norte del país, gracias por no rendirse pese a las tragedias que han tenido que vivir. Estamos aquí para que eso no vuelva a suceder. Quiero decirles también que hay un sueño que haremos realidad en el año 2024. Está decidido y aquí lo anuncio. Las obras del esperado proyecto de agua y alcantarillado de 96 asentamientos humanos de Piura, Castilla, se iniciarán en febrero del próximo año. Invertiremos para ello 628.4 millones de soles y esta obra beneficiará a más de 466 mil personas. Los alcaldes de Piura, Gabriel Madrid, y del distrito de Castilla, Walter Guerrero, se pronunciaron por la maquinaria entregada por el gobierno central. No obstante, no todo fue color de rosa, ya que Piura y Castilla, así como otros distritos, están desprotegidos ante eventuales y anunciadas lluvias. Toda esta maquinaria es la que va a quedar en Piura, ¿no es cierto? Y es importante porque por primera vez se está haciendo lo que se debe haber hecho, que es planificar lo que, un evento tan que podría ser tan catastrófico como el fenómeno del Niño global. Y es lo que debe hacer el Estado. El Estado normalmente es un Estado reactivo y no es un Estado planificador. En este momento lo que estamos haciendo es tener esta maquinaria que es planificar, adelantarnos a lo que podría suceder un evento de esta naturaleza y tener estos equipos aquí para poder tener las herramientas necesarias y poder no estar alquilando como hemos hecho en esta emergencia que pasó, estar alquilando a último momento, tratar de remendar las cosas en vez de actuar como de forma planificada, ordenada, como debe ser. Yo creo que en ese aspecto, a pesar que es un año difícil en la economía peruana, hay que saludar el gesto de la presidenta de tomar la decisión de comprar equipos de última tecnología. Estos trabajadores, por ejemplo, no han existido en el país, por primera vez se compran y se ponen al servicio de tecnología de punta de Piura y del país, porque además se van a comprar para Tumbes, se han comprado también para Chiclayo y para otras zonas, ¿no? Alcalde, ¿cómo van a suceder los trabajos de las cuencas y las agenturas? Bien, van avanzando, ya esta semana que viene, bueno, en el tema de los que está haciendo vivienda, en diciembre deben estar terminando. Los que tenemos nosotros, esta semana que viene ya deben instalarse los legos y a la espera también de la llegada de las electrobombas, ¿no es cierto? Entonces eso va en buen camino, la descolmatación también del el tramo que nos corresponde a nosotros, hemos hecho una visita de campo, tenemos el triple de maquinaria de la que se licitó a nivel de los términos de referencia. Hay un avance bastante significativo, lo cual significa que a pesar de que el servicio debería terminar en febrero, deberíamos estar terminando la primera semana de enero. Las 7 cuencas ciegas que se han programado en los 22 millones, ya en el Indio, por ejemplo, el día de ayer han llegado los tanques Tormento, ya San Bernardo también. Y en los demás ya empezaron a hacer todos los trabajos. O sea, todas las cuencas ciegas de las 7 ya se han empezado a intervenir. Luego tenemos cinco fichas de descolmatación de drenes. Eso vamos a empezar el día lunes ya, de los 3.9 millones que nos asignaron. Y estamos haciendo todos los trabajos. Y bueno, y otras instituciones que tienen que intervenir en Castilla, que hemos visto que en las últimas semanas han acelerado los trabajos, ¿no? Como en la Quebrada del Gallo, por ejemplo, esta vivienda, desformatando la Quebrada del Gallo, el Chira Piura, que lo ha hecho en el Dren 308,
Hemos hecho algunas observaciones en el tren 308 que los tifones, donde la tubería es muy reducida para que pase el agua, tienen que poner alcantarillas más grandes para que pueda el agua escurrir con mayor facilidad. En el río, hemos visto en la parte urbana que también ya está trabajando entre agricultura y del puente Bolonés hacia abajo, el ANA que está haciendo la descolmatación. Y así fue la visita de la presidenta Dina Boluarte, sin un acercamiento a las verdaderas zonas inundables y con un recorrido de solo 6 horas en suelo piurano. Las voces de críticas a su gestión se escuchan en toda la región. Somos fuertes, Región Piura.